loaded. Oh shit. Oh, Tay, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around, it look like Circus Soleil. This is not the album either, these are just the throwaways. This shit still so cold. Hola amigos y amigas, aquí os traigo un juego, ¿vale? Creativerse. No sé si sea de creativo, de crear, universo, ¿no? Tu universo. Vale, y es un juego bastante chulo, bastante bonito y bastante guay, ¿no? O sea, bastante guay. Y además, es como si fuera un nuevo, bueno, un Minecraft evolucionado, ¿no? Un nuevo Minecraft, una cosa bastante guapa, ¿vale? Porque el mundo, ¿vale? Ahora lo veréis. ¿Vale? Creativers. Y la verdad que está... está muy guapo, ¿no? Esta es la primera vez que voy a jugar. No sé absolutamente nada, ¿vale? ¿Vale? Pero la verdad que está muy chulo. Ya he visto alguna foto, ¿no? Que te sale, ¿no? Cuando... así que... en la que se pueden crear muchas cosas, ¿no? Craftear. Y la verdad que está... o sea, tiene muy buena pinta, ¿vale? Podemos jugar... vale, este es el mundo, ¿vale? Como veis, es todo tipo Minecraft. Podemos... hay... vale, veo como... cuevas... vale, como veis, es todo... descubres el crafteo. Como veis, es todo estilo Minecraft, pero una especie como evolucionado, ¿no? Que podemos hacer... y podemos jugar tanto nosotros en nuestro mundo como jugar online, ¿no? Entrar en un mundo donde haya más jugadores, ¿no? Como veis, podemos craftear un montón de cosas, ¿vale? Tenemos blueprints, ¿vale? Que son papelitos de estos, ¿no? Que te... te enseña, ¿no? O te... cuando tienes blueprints, puedes crear cosas también. Escucha el inventario, ¿vale? Descubre blueprints. Es una guía para... vale, vale. Para activar cosas en tu mundo también, vale. Esto, 2000 monedas para crearte una casa de estas. Esto es para aprender tú a hacer cositas. Vale, esto es para moverse. Vale, descubres un bloque. Hay mogollón de bloques de diferentes clases. Incluso veo uno de estilo de galo. Hierbas. Vale. Como veis, yo puedo coger cositas, ¿vale? Y luego con esto me puedo... como en Minecraft, ¿no? Vas haciéndote tu casa. Vas haciéndote, yo que sé, cosas, ¿no? Un montón de cosas. Estos son cerdetes. Hola, cerdete. Hay animales. Es como en Minecraft, pero evolucionado, ¿vale? ¿Vale? O sea, tenemos un montón de cosas bastante guapas, ¿vale? Fishy. ¿Vale? Y la verdad que está muy guapo, ¿vale? Descubres... vale, los bloques... vale. La verdad que es súper bonito, ¿vale? Descubre craftear componentes. Vale, puedes craftear con la tecla Q. Y puedes con la tecla la otra, con la E creo que es, ¿no? O la F. Puedes abrir la bolsa, ¿no? Algo así. Y puedes crear un montón de cosas y además mejorar. Tanto cofres, antorchas. Vale, podemos mejorar. Tengo que coger cositas. Esto es vestimentas también, pociones, granadas. ¡Oh! Puertas y todo para hacer mi casa. Escaleras, hay de todo, camas, hay de todo. Es una auténtica pasada, la verdad que está increíble, ¿vale? Esto es una librería, tío, para hacerme mi casa. Bueno, antes de ponerme en el mundo online, ¿vale? Porque seguramente en el mundo online habrá gente que estará ya súper equipada, ¿no? Que tendrá sus armas, tendrá sus casas y... y sabrá cómo funciona esto a las mil maravillas. Pues yo voy a ir primero a hacerme, ¿no? En este mundo, ¿vale? En el mundo de Ero, ¿vale? Vamos a primero a aprender cómo funciona todo. A quedarnos luego, más adelante, en nuestra casa, nuestro castillo o lo que hagamos, ¿vale? Esto es comida, ¿no? Consumibles.
Vale, eso, vale. Estos ítems son consumibles, vale. Esto será para consumir, para vida, ¿no? Y la verdad que está muy, muy guapo, ¿vale? Está muy guapo. Así que luego, pues nada, haremos más adelante, cuando ya sepa cómo funciona todo, nos haremos una casa. Espero que os vaya gustando, ¿no? Y la iremos haciendo, y, o un castillo, algo haremos. Nos cogemos un trozo de terreno de aquí, seguramente. Y nos haremos una buena casa, ¿vale? Pero primero tengo que recoger cosas, luego craftear, ¿vale? Además tengo que descubrir, porque... ¿Eso qué es? ¿Y esos bichos allá arriba, qué hacen ahí? Ah, chaval, como digo, los cerdos, tío. Esto es... Azul. Vale, madera. Madera. Bueno, ahí con plantitas ahí todo. Y tiene muy buena pinta, ¿vale? Tiene muy, muy buena pinta. Está muy guapo el juego, ¿vale? Muy guapo. Hay 1000 bloques de diferentes clases que tendré que descubrir. Y hasta que no tenga armas hechas, pues seguramente no podré, digamos, pegarle o luchar con animalitos o con cosas que me salgan aquí por el mapa. La verdad que el juego ya lo tenía, pero... nunca me ha dado por jugarlo, no sé. Pero como veis, puedo mejorar los guantes. Mirad las espadas que hay de diferentes maneras. Hay un montonazo. Un montón, tío. Equipaciones. Muebles. Hay un montón de cosas. Cofres, tío. Mirad todo lo que se puede hacer, tío. Madre mía, hay un montón de cosas. Decoración. Vale, acabo de quedar esto. Está guapísimo el juego, la verdad. Está muy, muy guapo, tío. Muy, muy guapo, tío. Me gustaría poder conseguir una blueprint de estas. Pero solo tengo 300 monedas. No sé si haciendo cosas me darán monedas o las encuentro por el juego, ¿vale? Para poder crear una casa como esta, que estaría muy guapo, la verdad. Muy, muy guapo, tío. Bueno, pues aquí estamos, ¿vale? Se me ha hecho la noche un poquito, ¿vale? Porque yo no lo sabía, pero aquí también, por lo que veo, pues pasa, o sea, el tiempo también pasa, ¿vale? ¡Ahí va! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Pues hay un bicho aquí? ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! Me ha echado aquí bien feo, ¿no? ¡Que me pega, tío! ¿Qué dices? ¡Que he muerto! Vale, es que creo que salen bichos por la... bichos por la noche diferentes, ¿no? Por el día salen unos bichos y por el día salen otros. Ahora no se ve nada, tío. Está cubierto de nubes el mapa, tío. Por cierto, con la M abrimos lo que es el mapa, ¿vale? Y me queda un trozo de mundo por descubrir, bastante grande. Por lo que quiere decir que hay un montón de cosas que tengo que descubrir, la verdad. El personaje está bastante guapo, ¿vale? Lo podemos modificar, podemos hacer un montón de cosas. Tengo que conseguir hacer una espada para poder pegarle hasta a estos bichos. Y estos bichos malos. Vaya, chaval. ¿Oí las voces? Está súper guapo, tío. Vine. Asenworth. Hot dog. Green. Vale. Bueno. Se ha hecho un poco de noche, no había un pimiento. Creo que hay antorchas también. Si no me ha parecido ver mal el inventario. Creo que hay antorchas con las que podemos iluminar. Ay, mira, tío, ¿no? Vale, cojo cositas por aquí. La ambientación está muy guapa, tío. O sea, sonido de animales. Este es el mundo de Hello Gamer. Hello Gamer's World. Flipas, chaval. Flipas, flipas, ¿eh?
Flipas. ¿Eso qué es? ¿Hola? ¿Y ese bicho que hay ahí? ¿Hay un bichito ahí? Cuidado, cuidado, cuidado que me atacan. Cuidado que me atacan, vale. Tengo un par... ¡Hola! ¿Eso qué es? ¡Que es un alien! ¿Eso qué es? ¿Qué dice? ¡Que me escupe! ¡Sos cerdo, no me escupa! ¿Qué dice? ¡Ah, qué feo! ¡Qué feo, tío! ¡Qué feo, chaval! ¡Madre mía, tío! ¡Qué feo! ¿Es un alien, tío? ¿Eso qué era, no? Vale, arriba podemos ver una calavera que es donde he muerto, ¿vale? Y podemos recuperar nuestras cosas. Porque cada vez que nos matan, perdemos una cantidad de objetos que podemos recuperar ahora, ¿vale? Bueno, tampoco he perdido tanto. A ver, no puedo coger. Ahora, tío, digo, no lo recogía. Vale, esos bichos creo que se mueren con el sol, ¿vale? Hay unos bichos, esos bichos creo que son de la noche, ¿vale? Hay bichos del día y bichos de noche. Por lo tanto, cuando les pega el sol, desaparecen, ¿no? Bueno, mueren más que nada. Si les da el sol, mueren, ¿vale? Allí creo que he muerto también antes. Así que vamos allí, ¿vale? Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vale. Aquí hay unas cuevas, ¿vale? Donde podemos encontrar... Madre mía, todo lo que había perdido, ¿eh? Todo lo que había perdido. Flipa, chaval. Había perdido un montón de cosas aquí. Vale, yo creo que estas cuevas con las antorchas las podemos iluminar, ¿vale? Si no se hace muy oscuras. Y aquí dentro, pues hay objetos especiales, ¿vale? Objetos... Bueno, objetos. Cubos especiales para poder craftear objetos especiales. Mejor explicado, ¿no? Vale, esto es stone, que lo acabo de descubrir ahora. Y esto me vale para... Creo que para los guantes, ¿vale? Aquí dentro seguramente hay un montón de cosas. ¡No! ¡No me jodas! Hay bichos, nano, de estos. Parecen alienígenas, tío. Vale, ¿esto qué es? Esto... Ah, vale, es stone. Hay bichos aquí, chaval. Hay un montón de material este. ¡No me jodas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vete, vete, vete! ¡Que vienen los aliens! ¡Ahí, chaval! ¿Esto qué es, tío? ¡Mira, chaval! ¡Que no muere, tío! Necesito una... ¡Madre mía! Te ha matado Miru. Bueno, pues necesito... He perdido, creo que un montón de cosas ahora, tío. Me cago en todo, chaval. Necesito lo que es crearme una espada o crearme algo que pueda matar a ese bicho. Porque realmente esos aliens me petan el culo que no veas. Me matan un montón, tío. El cangrejito por ahí. Y bueno, espero os haya gustado. Y aquí quedaremos el mundo de Ero, ¿vale? De Ero Gamer. Espero que más adelante podamos ir haciendo nuestra casa. Creo que voy a poner antorchas en las cuevas para iluminarlas. Para poder entrar y coger objetos valiosos. Podemos crear una mesa de crafteo, ¿vale? Que nos podría venir perfecto. Tanto el mundo, los gráficos y lo que es la musiquita, la ambientación, está muy guapo, ¿vale? Y la forma de juego también, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado y aquí seguiremos con el mundo de Ero Gamer. Hasta luego, amigos y amigas. Y espero conseguir también más adelante un mejor micrófono para tener una mejor voz en los vídeos y os guste más. Saludos, amigos. Hasta el próximo vídeo. Ero Gamer para todos y para todas. Besitos y abrazos.